So the Seattle Fandango Project brought Los Cojolites to Seattle to do a handful of workshops with the members of Seattle Fandango Project, and also to perform, to do a concert and to present, try to get new audiences to see and experience this music and fandango. Nosotros somos el grupo Los Cojolites, venimos de Jaltipan, Veracruz, y estamos muy contentos de estar aquí en Seattle mostrando un poquito sobre la música que estamos realizando a través de nuestro género musical, que es el son jarocho, y estamos aquí en Estados Unidos pues para aportar un poquito más sobre nuestra música mexicana, nuestra música del son jarocho, y compartirla con toda la gente de aquí de Estados Unidos. Saca tu butaquito, cielito lindo, velo sacando, que si tú tienes miedo, yo estoy temblando. Y hemos crecido con la tradición del son jarocho, y es por ello que también hemos adquirido un conocimiento para en estos nuevos tiempos poder aportar un granito a nuestra manera como es Cojolites. Nosotros nos interesa mucho la composición porque creemos que es el son mismo el que nos va llevando hacia estos nuevos ritmos, estos nuevos sonidos. Es una cuestión natural nuestra manera de componer. Centro de la Raza, we're having a taller today, a free workshop with Los Cojolites, a band from Veracruz. And we're here today in the spirit of convivencia, which means participatory music. We're here not to, the group is here not to perform, but rather to help us create music together. Bueno, enseñar es enseñarle nuestra tradición, es muy importante mostrarle tanto a los niños como a los adultos. En el son jarocho me gusta porque puede aprender desde toda la familia, y a mí me gusta enseñar cuando vienen toda la familia, ¿sí? Porque a todos se les enseña nuestra tradición. Y hace rato estuve viendo que a los niños les interesa más, y es nuestra aportación, enseñarles nuestra cultura, traerles nuestra cultura a todos los que viven acá en Estados Unidos, nuestro estilo de vida. Para nosotros el son jarocho es nuestro estilo de vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si yo quiero repetir, si yo quiero, esa es una sección de cinco, ¿no? So today we had a big group of people, people who've been playing for a few years, people who've just started out playing. And so what we did for the workshop was split people up into different groups. So we had a group of beginner jaranas, people who've never picked up a jarana. Maybe some people play guitar, other string instruments, but beginner to the tradition. And then we had another group of dancers, so people learning the zapateado and learning just the basic steps. And then we had a more intermediate advanced groups, people who already knew how to play. And that group was able to focus on more of like the technique of the strumming and to play around with improvisation and playing with the rhythm and practicing our singing. When everyone was done learning in their smaller groups, we came together and created a little fandanguito, or a little fandango. And it was a way for us to come together and to participate, to practice what we learned, and to participate creating music and participate listening to each other, trying to see how what we learned, how it fits in with what other people learned, and just putting the pieces of the puzzle together. And that creates this space of community and being together. Pues traemos un nuevo disco, el disco titulado Sembrando Flores, que nace de la inspiración de un servidor, pero con la colectividad de mis compañeros Los Cojolites. And the title means
Sembrando flores means actually planting flowers. Yeah, we're on the West Coast doing a tour and kind of leaving seeds where we go of interest, at least in Son Jarocho, which is, you know, thanks also to a lot of help of projects like this, like the Seattle Fandango project, that, you know, plant the seeds for the future that with care and with time and some energy, those can eventually give fruit or give flowers of music and song. By keeping respect for the tradition and by having the courage and creativity to innovate based on these traditions, Los Cojolites continue to contribute quality music to the 400-year-old genre known as Son Jarocho. Now they are touring, presenting their latest work, Sembrando Flores, translated Planting Flowers, where they present original sones and traditional sones played in their own style. Y por eso no han entrado barqui, dos a Veracruz barqui, dos a Veracruz, y por eso no han entrado. Coco los pájaros prietos, coco, en el carrizal, coco, ya están aburridos, coco, de tanto cantar. Una música muy antigua, pero que estas nuevas generaciones pues de alguna manera están revitalizándola, la están desarrollando aún más. En este caso pues nosotros traemos la propuesta de crear sones con la finalidad de pues de incrementar, ¿no?, el repertorio de los sones jarochos, pero al mismo tiempo es manifestar el sentimiento que pues ahora nosotros pues vamos originando a través de la música, ¿no? Esta música es una música que se generó de manera colectiva, de manera comunitaria, es el producto de la conjunción de muchos pensamientos y sentimientos, y bueno, es lo que nosotros tratamos de desarrollar un poquito más, ¿no? Con nosotros. Sí, bueno, la técnica es importante en cualquier disciplina. Tenemos que tener técnica para poder ejecutar precisamente un buen son. La técnica se desarrolla con el paso de los años y empezando con humildad, siempre con un respeto hacia el maestro, y el maestro entonces a su vez nos enseñará sus técnicas, pero a través de los años yo he ido adquiriendo mi propia técnica, pero más allá de la técnica, lo más importante es el sentimiento. Nosotros hacemos música del corazón, porque esta música es viva, esta música se siente, y es así como los cojolites tratamos de darle a la gente. La música con un poco de técnica, pero más allá de la técnica, el sentimiento, mucho sentimiento. Camote, calabacita, chilacayote, limón partido, dame un abrazo y me voy contigo. Si fuera falso tu juramento, en otro tiempo se olvidará. Camote, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón celeste, y la María que no se acueste, que María ya se acostó, vino la flaca y se la llevó, que María ya se acostó, vino la flaca y se la llevó. Mamá me dijo que sembrara flores,
que salir al campo a buscar amores. Pues traemos un nuevo disco, el disco titulado Sembrando Flores, que nace de la inspiración de un servidor, pero con la colectividad de mis compañeros los Cojolites. Lo que tratamos de plasmar en esta composición o en este disco, pues es sin duda lo que hemos adquirido a través de los años. Nosotros crecimos en la tradición jarocha. Yo vengo de una familia de músicos, mi padre es músico y mi madre es bailadora de fandango, y nací en la cuna de la música jarocha, de la música tradicional, y a través de los años hemos ido adquiriendo un conocimiento como para ahora, en estas épocas, pues mostrar nuevos sonidos como son Sembrando Flores, composiciones como No Tiene Fin, sones como Luna Negra, y entonces lo que queremos es mostrarle a la gente que es nuestra manera de ver el son jarocho en estos nuevos tiempos. Sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Because we're participating in Fandango here in Seattle, which is very, very, very far away from Veracruz, we are very much we're in dialogue with them, even though we're not occupying the same space, because we bring artists from Veracruz here to do workshops, to talk to the community, to talk to people that are taking the talleres, the workshops on their weekends. And through that process, not only do we learn how to play and about the history of the tradition, but the whole process again of bringing them here, organizing that, getting them housing, you know, having them stay at people's houses, creates this, you know, it creates relationships, and those relationships create, you know, deep friendships, and those friendships create an extended community here in Veracruz. And now many people that have been learning for the last couple of years are going to Veracruz to go to the fandangos and the encuentros there, and are participating in a different context, like being with other communities and learning about the diversity within fandango, within the different communities that practice this tradition. La música por dentro, con la música por dentro. Adiós morena y adiós adiós. Que no se pueda morir. Y vuelvo a decir morena, con la música por dentro. Ya me voy de este lugar, señora, muy buena noche. Aquí estuvimos cantando con la tinta del derroche, con la tinta del derroche, hasta que salga el fandango. Muchas gracias. We're going to switch gears a little bit. We've been a little bit of consumers tonight, consuming and enjoying, and now we're going to switch it up and be participators. Am I saying that right? We're going to participate with this music all together. We're going to enjoy each other and enjoy living and doing this moment together. Thank you for being part of this, his, her, and our story of this community. So thank you, and please stick around, because we're going to start up our fandango in just a few minutes. You know, what we say in the Fandango Project is we build community through fandango. And for me,
the process of participating, of learning how to play an instrument or learning how to dance café con pan or learning how to sing or compose a verse, or just organizing a fandango. All parts of the process is a way that brings people together to work on a certain project, whether that be organizing a fandango or helping each other out learn a dance step or learning a strum. And through that process of learning and helping someone else in many different ways, I think it really builds connection between people in the group, and that new channel of communication through music, through participating through music, carries over to other parts of people's lives. Yeah.